Muy buenas noches, mis queridos tiburones. Bienvenidos un día más al canal. Bueno, récord de confianza en la red de Bitcoin. ¿Y esto qué significa? Dificultad de minado de Bitcoin alcanza nuevos máximos históricos. ¿Esto qué significa? Que hay muchísimos mineros compitiendo por el premio. ¿Qué pasa? Que cuando hay muchos mineros compitiendo por el premio, Bitcoin automáticamente sube su dificultad. ¿Para qué? Para que no se acelere el proceso de creación de cada Bitcoin. Está todo muy, muy, muy bien pensado y muy bien automatizado. Entonces, por mucho que quieran, por mucho madrugar, va a amanecer más temprano. Pero esto, ¿en qué nos favorece? Nos favorece en que cuantos más mineros haya, más segura es la red de Bitcoin. Cuanto más haya compitiendo, más segura es la red. Y esa es la clave. Confianza, confianza y más confianza. Entonces, ahora mismo estamos en récord de la dificultad, estamos en récord de cantidad de minado y en breve vamos a llegar al récord de hash rate también. Así que la red de Bitcoin, confianza, confianza a tope. Por otra parte, la crisis de liquidez para Bitcoin, no para Bitcoin, sino para todo el mercado. ¿Qué significa esto? Cuanto menos dinero hay en el mercado, menos posibilidades de que se invierta en ese algo. Uno de esos algo es Bitcoin, evidentemente. Lo que digo siempre, ¿no? Si en la economía casera, si en mi casa no hay para carne, no hay para pescado, no hay para Coca-Cola, evidentemente no va a haber dinerito para Bitcoin. Vamos a ver cómo esta crisis, entre comillas, que tanto llega, tanto hay, tanto viene, pues no termina de cuajar. Por otra parte, os voy a poner por aquí arriba, os recomiendo este directo que he hecho antes, un directo muy cortito, el mejor cachopo del mundo, ¿vale, Josu? Una pasada, una auténtica pasada, y efectivamente, el mejor cachopo del mundo, y además con diferentes recetas a elegir, pero no porque yo diga, sino por su propio premio. Fueron finalistas en el concurso internacional del mejor cachopo del mundo, y bueno, son la caña de España. En fin, si venís a Asturias ya sabéis lo que hay, a parar ahí. Total, si vais a hacer el descenso del Sella, vais a ir a Covadonga, vais a ir a los lagos, vais a ir a cualquier zona en ese ámbito, pues pasáis, porque está de camino y es maravilloso. Bien, Bitcoin, lo que nos trae, lo que nos lleva, pues eso, fijaros, toque, de momento, ahí estamos, hemos llegado a un punto, lo que he dicho esta mañana, ¿no? Si el volumen de la vela que estábamos en ese momento, vamos a ponerlo aquí para que se vea, a ver si soy capaz con el... ahí, venga, estábamos en esta vela esta mañana y he dicho, si el volumen no sube, nos vamos a ir para abajo. Efectivamente, el volumen no ha subido, con lo cual bajamos a coger liquidez. Esa liquidez, de momento, hemos parado previo a este cierre anterior, un poquito más abajo. Y vamos a ver si es posible que a partir de aquí generemos un rebote. Yo creo que lo que a mí me suele mandar, yo como mi guía, ya sabéis que la acabo de dibujar, ¿vale? Tenemos aquí una línea de tendencia, pues un toque a ella no está mal. Muchas veces, cuando llega a este punto, se aceleran y empiezan a subir y se empiezan a separar de la línea de tendencia. Otras veces también se pierde, ojo. Pero para mí es la referencia a batir. Es decir, si me apoyo en ella y empiezo a rebotar, bien. Si me apoyo en ella y la pierdo, bien, también tendremos una oportunidad diferente. Dicho esto, ¿qué pasa con el resto del mercado? Bueno, pues quiero... A ver, al revés. Esto del sentido de las teclas estas es un poco rollo. Vemos que el SP500 a la baja, cayendo. Uy, esto está un poquito chungo. Vemos que el total market también cayendo. Un 1,42, 1,03 trillones, ¿vale? Ahí hay que estar muy, muy atentos en la pérdida del trillón, porque eso puede hacer bastante pupa, y la dominancia de Bitcoin está plana, vale, entonces mercado rojo, dominancia de Bitcoin roja, pero bueno, más bien plana, entonces las altcoins tampoco es que estén de maravilla, vale, están en un punto muy similar, algunas sí están rindiendo mejor de lo esperado, y mejor de lo que podíamos esperar, vale, vamos a ir por porcentaje de cambio, a la parte negativa, primero tenemos aquí a Tomo, DeFi, ABA, MC, ay Dios mío, MC. Boson Protocol 787 está sufriendo un poquito. Rune, pues bueno, sigue en su retroceso. Es algo totalmente normal. Vamos a ponernos en las velas del diario para no perder la perspectiva. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí va, intentando solventar ese retroceso que tiene que hacer, que es totalmente normal después del pepinazo que me dio el alza. Vemos como poco a poco ha ido bajando el volumen, bajando el interés,
A ver qué pasa. En el momento que veamos una vela verde que sube el interés, podrá empezar a rebotar. Mientras tanto, no, Lina. Yo sé que hay muchos que estáis también en Lina. 5.11. Yo personalmente, lo he dicho, lo digo siempre, las altcoins, hasta que no termine septiembre al menos, no creo que las vaya ni a tocar ni con un palo de lejos. Solo tengo una y el resto a Fuente Ovejuna. Y bueno, ya estamos aquí por debajo del 5%. Nord, Cash, Waves, bueno, poca chicha. Pepe, también estaba aquí, Dios mío. Los que estaban tirando del puente esta mañana, Pepe, habían comprado Pepe y se estaban ahí suicidando. Bueno, IOTX también está bajando ahí un poquitito, que está ahí cerca del 4. Monero también sigue en su caída, poco a poco. Me interesa más con el par Bitcoin, que es con el que lo suelo vigilar. Así que bueno, en el lado positivo, vamos a hacer ahí esta parte más positiva. Liberty 34, que no cuenta mucho, pero bueno, Walton Chain 18%, pibinazo, ha estado subiendo un poquitito más, bastante más, en torno al 35%, así que bueno, bastante bien. La cuestión es que no sea flor de un día, que pasa muchas veces, como veis, pega un pepinazo y se va para abajo, pega pepinazo, se va para abajo, pega pepinazo, se va para abajo. Entonces, aquí lo normal es que sea flor de 2 o 3 días y luego se vuelve para abajo, pero nunca se sabe, hay que seguirla y hay que verla. De momento, con este pepinazo, dicho esto, estamos pasando el 50% de resiliencia diaria, así que bastante bien. CTRS también está por aquí, BEI, 12%, también un rebote muy similar. Vale, aquí tenemos a Econ, que lleva un rebote bastante importante. Fijaros que desde, digamos, el arranque, desde esta zona, llevamos ya un 63% más o menos. O sea que, joder, está muy muy bien. Vamos a ver los dientes de sierra que sigue generando en esa zona. La volatilidad subiendo, en eso es bastante interesante. Y los cortos de Bitcoin también ya están en 4.52. Así que bueno, bien, de momento la zona de soporte está siendo válida para intentar ir al alza e ir a la siguiente zona, que la tenemos en la zona de 1.585 aproximadamente. Ya de ahí para abajo, pues poca leche. Bueno, un fin que sigue ahí en zona de beneficios. Los presets, poca leche. AD, PDX, Melos, 0.62. Ya estamos prácticamente planos en beneficios. O sea que más impactantes son las noticias que tenemos. Ya hemos visto, atentos, los BRICS anuncio lo que bueno ya sabía y que ya están llevando a la práctica esa desdolarización para los compañeros argentinos. Hermanos, ya lo siento, ¿vale? Eso de entrar en los BRICS creo que no es ni bueno ni malo, es diferente, ¿no? Pero va a haber una batalla, y tenéis ahí unas elecciones pendientes. Los BRICS apoyarán a un lado y imagino que Estados Unidos apoyará a otro. Lo importante es lo que vosotros apoyéis, lo que vosotros creáis, y es donde debéis ir, y que no os coman el coco, que no os dejéis engañar, ni por unos ni por otros, ¿vale? No sé, lo tenéis difícil, pero yo soy de la opinión de que para que pasen cosas distintas hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Y vosotros tenéis la oportunidad de hacer ahora cosas diferentes y demostrarle al mundo dónde está Argentina. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, yo creo, cada uno. Así que, bueno, no digo nada más. Por otra parte, vamos a ver qué nos cuenta mañana, porque mañana seguramente será la rueda de prensa del Power Ranger, y eso es bastante importante. Si es un poco duro, los mercados irán abajo, y, bueno, pues tendremos seguramente bajada, pues, esta semana hasta la semana que viene fácilmente. Fácilmente que pueda haber ya un rebote, pero de momento, cuidado, ¿vale? Mucho ojo. En cuanto hay gente que está criticando un poquito y que está con bastante miedo en cuanto al rendimiento de Bitcoin, y os voy a decir una cosa, vamos a ir a ver una pequeña comparativa, ¿vale? Muy, muy sencilla. Muy sencilla, porque creo que es importante verla. Vamos a quitar todos los dibujos y toda la mirada que tenemos aquí en la gráfica. Yo quiero irme, ¿vale? Al principio de año. Y es como podemos ver realmente el rendimiento de un valor, más allá de una semana, de un tal, ¿vale? De lo que sea. Desde primeros de año hemos tenido un rendimiento máximo de un 94%. En la actualidad estamos en un rendimiento del 59%, ¿vale? Yo creo que no está mal. Yo sé que hay muchos, os lo da vuestro propio banco, ¿vale? Por eso lloráis tanto. Y pues vamos a irnos al SP500, ¿no? Fijaos que el S&P ha hecho no sé qué. Bueno, vamos a ver qué ha hecho el SP500, porque es importante, ¿no? El tener esta perspectiva desde el primer año. El S&P 500 ha hecho un máximo del 21%,
y ahora mismo está en un beneficio del 16% aproximadamente. A ver, yo sé que el S&P 500 parece que está mejor. Solo lo parece. Solo son noticias. Solo es mierda. ¿Vale? Nada más. Entonces, joder, hay momentos en los que tenemos mercado, el mercado retrocede, y hay momentos en los que, bueno, pues es más agradecido y menos agradecido, nada más. El Nasdaq, pues tres cuartas de lo mismo desde primeros de año, ¿vale? Y eso que a Bitcoin se le trata casi como una acción tecnológica, 48%, ¿vale? Ahora mismo, 39%. Es decir, ni siquiera el máximo del Nasdaq llega al valor actual de revalorización del Bitcoin en lo que va de año. Entonces, hay que tener en cuenta, y hay momentos que son para tener paciencia. Bueno, Riot y Mara ni los voy a poner para que no lloréis más, ¿vale? Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta para ver en qué diversifico, en qué no diversifico, qué está bien o qué no está tan bien, ¿vale? Que Bitcoin, evidentemente, igual que ha subido más, también puede caer más, por supuesto. Pero eso es lo que nos gusta, por eso se supone que por eso estamos en Bitcoin en este mercado. Si no estamos porque nos gusta esa volatilidad, es mejor irnos a otros. Ya los hemos visto, ahí están. De verdad. Pero que ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Y creo que hay que tener momentos de paciencia, porque sabemos que todo llega. Tener paciencia porque llevamos esperando, fijaros, vamos a verlo en perspectiva, ¿no? Pues claro, hay gente más nueva, que lleva poco tiempo, pero desde la gente que compró aquí en noviembre del 21, caímos noviembre del 22 un año entero cayendo, que se dice pronto, ya lo hemos vivido, los que ya lo hemos vivido, pues tampoco nos asusta mucho, ¿no? Porque ya hemos vivido otros, ¿no? Entonces, ahora, subamos, porque caigamos durante un poquito de tiempo y luego volvamos a subir, a mí personalmente me gusta. No es que no me asuste, es que me gusta. Me gusta porque me encantan los retrocesos. Es donde más dinero ganas, en los retrocesos. Ahora, si no tienes una planificación clara, evidentemente, estás como un pollo sin cabeza, pues lógicamente llorarás. Que yo sé que hay gente que es muy duro haber comprado aquí en 48, ¿vale? Y no llevar, y después de toda esta caída y toda esta subida, ni siquiera estar en beneficios, todavía estás en pérdidas. Gente que ha comprado aquí arriba y en todo el camino, y después de un año cayendo, y aún todavía le queda mogollón para recuperar. Bueno, paz. Primavera, vosotros pensad en la primavera. La primavera, qué bonita, cuando se vuelvan a abrir las flores, a mejorar el tiempo, a salir más el sol. Ahí empezaremos a tener ese premio que estáis buscando. Posteriormente, flying que te flying. Eso es lo que yo creo. Y si no es lo que crees, pues te puedes salir del mercado en pérdidas, no pasa nada. Si las pérdidas se aceptan y se sigue adelante con otro valor. Si piensas que otra cosa va a ganar más y estás perdiendo el tiempo en Bitcoin, joder, vende tus Bitcoin, regálaselos a los que están deseando cogerlos. Y te vas a otra cosa. Digo, lo digo por calmar ansiedades. Así que, bueno, no me enrollo más, chicos, chicas, lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que vienen, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.